Mm-hmm. Muy buenas tardes a todos los telepensantes del de canal Esfera Pública y particularmente de este programa. Estamos en un nuevo capítulo de Batalla Constitucional, como toda la semana, junto a Gonzalo Ibáñez. ¿Cómo está Gonzalo? Hola, Rocío, ¿qué tal? Encantado. Y tenemos hoy día un invitado especial, vamos a hablar de educación. Él es Raúl Figueroa Salas. Todo el mundo lo conoce, pero tenemos que presentarlo igual. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex ministro de educación entre el 2020 y el 2022, también ex subsecretario de educación, unos años antes, bueno, ocho años en total en el ministerio, así que un experto, como conversábamos recién en esta materia, máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes, ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la PUC y también de la Universidad Andrés Bello y hoy día es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenido Raúl y estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias Rocío, Gonzalo, ¿qué tal? Gracias por la, por la invitación, pues feliz de, de conversar temas tan, tan importantes que lamentablemente han ido quedando desplazados yo creo el debate público, así que muy, muy interesante esta conversación. El, el programa se llama Batalla Constitucional, pero como Gonzalo siempre nos recuerda, la idea es eh, ir peleando ahí la batalla cultural. Así que tú tienes toda la razón, la educación es el tema y que, como dices tú, queda desplazado. Queremos partir, eh, Raúl, con un diagnóstico. Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de lo que estamos eh, viviendo en materia de educacional? Vimos hace algunas semanas los pésimos, desastrosos resultados del CIMSE. Eh, violencia en los colegios, en los liceos emblemáticos, malos resultados de la PAES, eh, bueno, la educación como se aborda en el programa de gobierno del presidente Boric, qué es lo que pasó con la cuenta pública, eh, ¿no es cierto? Que en lugar de preocuparse, en nuestra opinión, de las prioridades de la educación, bueno, va, le hace un guiño ahí a algunos eh, grupos de interés. ¿no es cierto? Como los profesores, por ejemplo. Bueno, queremos saber cuál es tu opinión respecto del diagnóstico en esta materia, Raúl, si pudiéramos, como para entrar a conversar, eh, si pudiéramos conversar sobre esto. Perfecto. A ver, bueno, el, el diagnóstico hoy día del sistema educacional es lamentablemente negativo. ¿eh? E, y para ello eh, existen eh, distintas aproximaciones, distintas información que te permite confirmar esa conclusión. Primero tú puedes ver los resultados del CIMSE. Eh, tuvimos eh, una eh, tremenda eh, caída en los resultados, tanto en matemáticas como en lenguaje. Retrocedimos en matemáticas más de 10 años. Si tú comparas los resultados del CIMSE, más de 10 años en eh, eh, el retroceso es muy fuerte. Lo mismo en lenguaje. Eh, ya voy a entrar a analizar ciertas cosas adicionales, pero pa para tener como un panorama. visión general. En, en, si tú miras, por ejemplo, la asistencia de los alumnos, eh, aún no se recuperan los niveles de asistencia eh, pre-pandemia eh, y no solo no recuperamos los niveles generales de asistencia, sino que tenemos del orden de 900.000 eh, niños y jóvenes que tienen lo que se conoce como inasistencia crónica, es decir, que eh, no que faltan eh, eh, más o menos como un mes al año. ¿eh? En eso, eso es más o menos la, 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 la proporción de, de, de inasistencia de un niño que se considera que tiene inasistencia crónica. Tenemos problemas de violencia en los establecimientos educacionales, con mucha fuerza en los establecimientos más emblemáticos, pero es una cuestión más general del, 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 del sistema. Y eh, un, un deterioro fuerte en lo que, como lo decíamos al principio, lo que, es el, el, lo que son los aprendizajes de, de los alumnos. Ahora, esto es como la foto de ahora. ¿eh? El, el tema más complejo, porque si tú miras eh, los últimos 12 años... Eh, existe un estancamiento fuerte de los resultados del sistema educativo, que ahora con la pandemia eh, se deterioraron aún más. Y por tanto, yo creo que el debate hay que llevarlo a cuáles son esos elementos como generales que llevaron a un estancamiento y qué es lo que pasa hoy día, que tenemos esta caída y el tema de fondo es cómo nos vamos a recuperar. ¿Ah? Y ahí hay temas políticos. Temas de decisiones de política pública, temas presupuestarios, temas de gestión que confluyen para analizar esto de una manera adecuada. Y yo creo que aquí en la conversación van a ir saliendo varios de esos. Eh, mira, Raúl, eh, hay un punto que en diagnóstico creo que hay que insistir: el tema de los profesores. ¿no? Eh, tengo entendido yo que la, la matrícula en las escuelas de educación ha bajado sustantivamente ¿no? y el interés de ser profesor eh, prácticamente. Desaparece en Chile, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Y cómo esto, eh, digamos, lo podemos recuperar, porque sin duda, detrás de, de los hechos que tú señalas, indudablemente hay un problema en el magisterio nacional. ¿no? Bueno, los profesores son fundamentales. De alguna manera, el techo de la calidad del sistema está dado por la calidad de sus profesores. Y en ese sentido, eh, el, hay que hacer un esfuerzo. Y, se, y Chile ha hecho un esfuerzo. Sistemático por mejorar las condiciones laborales de los profesores, por hacer más atractiva la profesión docente, pero esos esfuerzos han eh, chocado también con eh, otras políticas que en algunos casos son contradictorias. Por ejemplo, ustedes recordarán una iniciativa que, que surgió en el primer gobierno eh, del presidente Piñera, que fue la beca vocación de profesor. Era un programa que apuntaba a, con ciertos incentivos súper concretos, eh, gratuidad. Eh, becas, eh, incluso eh, aportes eh, pecuniarios adicionales, a atraer a los mejores estudiantes de la enseñanza media para que ingresaran a estudiar pedagogía. Esa beca fue muy efectiva. Además, quienes estudiaban con la beca, después tenían que volver a hacer clases al sistema subvencionado. Por lo tanto, la idea era atraer buenos talentos y llevarlos luego al sistema donde se necesitan. Pero eso chocó con, con modificaciones estructurales que hicieron que esos incentivos fuesen irrelevantes. Si, si el incentivo era que buenas eh, personas con, con, con altas capacidades estudiasen pedagogía y para eso tú les dabas gratuidad, después se instaló la política de gratuidad general, ¿cierto? Entonces se rompe, se rompe el incentivo. Por otro lado, existen mecanismos de promoción de, de, de profesores eh, a través de la... por esa vía reconocerles también eh, una remuneración mayor. La remuneración de los profesores en los últimos ocho años ha aumentado en orden un 30% real. Es, es un incremento importante. Yo, yo no sé qué otra profesión en términos globales tiene un incremento tan alto. Pero uno quisiera que ese incremento vaya asociado fundamentalmente a la, a la buena evaluación y a los buenos resultados de esos profesores. Y eso se ha ido también distorsionando. Vemos hoy día cómo existen proyectos de ley in, in, impulsados por el Ejecutivo que distorsionan las consecuencias de la evaluación docente, de tal manera de que la evaluación docente ya no tenga eh, las mismas consecuencias que eh, históricamente se le han dado en el sistema. Entonces, estamos llenos como de contradicciones en esa, en esa lógica y, por lo tanto, asumiendo la premisa de Gonzalo, que es correcta, que un país para tener un buen sistema educacional requiere las mejores capacidades en su cuerpo docente, tenemos que volver a poner ahí los incentivos correctos. Y, eh, y evitar estas, estas distorsiones en los incentivos que llevan a que en definitiva el resultado no se produzca. Pero, ¿cómo, cómo Mira, Raúl.? Raúl. Ah, perdón, dale, Gonzalo. No, no, échale, Rocío. ¿Cómo, claro, yo, yo eh, te, te escucho, Raúl, y, y tú tienes, nos das una mirada bien, bien técnica de, de, oye, esto nos das datos, ¿no es cierto? Esto es lo que hicimos o han hecho gobiernos anteriores respecto de los profesores, respecto del presupuesto educación etcétera etcétera pero pero yo yo no sé si aquí hay una contradicción como tú indicas eh, o o, o lo que hay son objetivos por parte del ejecutivo hoy día eh, que son completamente yo no sé si contradictorios o sea son son súper predecibles el gobierno llega al poder a través de la violencia pero pero en enalbor en una bandera de esta generación, ¿no es cierto?, pingüina y de la lucha por la educación, pero los vemos hace muchos años remando en forma contradictoria o remando con objetivos que no van a lograr mejorar ni el aprendizaje en las aulas, ni los indicadores eh, que a nivel incluso internacional son los que hay que mirar para saber que la educación está, en, está sana, está con un diagnóstico saludable. O sea, era, era bastante predecible entender que el gobierno hoy día no va a impulsar reformas o proyectos de ley que vayan a ese objetivo. ¿Cómo mejoramos la calidad de la educación? ¿Cómo mejoramos el aprendizaje? ¿Cómo mejoramos la carrera docente? ¿De qué modo nos hacemos cargo de la deserción escolar? ¿De qué no manera nos hacemos cargo de los datos que tú indicas de estos 900.000 estudiantes que tienen una asistencia crónica? Cuando... En, en mi opinión, los objetivos están dados por una agenda ideológica que nada tiene que ver con lo que estamos conversando. Bueno, ese, ese es el punto. A ver, yo creo que lamentablemente hoy día están todos los antecedentes sobre la mesa para poder concluir que eh, lo que era eh, un, un grito que eh, eh, impulsó una agenda con mucha fuerza, que era tener una educación de calidad no era lamentablemente más que un eslogan. Eh, el comportamiento de la oposición eh, al eh, segundo gobierno de Sebastián Piñera y de quienes hoy día son gobierno en el ámbito de la educación, demuestra que lamentablemente la, calidad, la educación de calidad era un eslogan. Porque a la hora que eh, tienen la posibilidad de tomar medidas y de liderar proyectos, la verdad es que... La agenda es totalmente contradictoria con ese propósito. Y tú lo puedes ver en dos momentos. Lo puedes ver eh, cuando se eh, impulsaron una serie de reformas que eran reformas estructurales, tenían que ver con la forma en que se organizan los colegios, la manera en que eh, 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 se financian las escuelas, que no tenían nada que ver con las verdaderas necesidades del sistema educativo. Las verdaderas necesidades del sistema educativo están en la sala de clase. Claro. y el foco de la política educacional para que sea efectiva debe estar en la sala de clase y el y la principal preocupación de quienes dirigen la política educativa debe ser precisamente cómo en un ambiente adecuado cada niño cada joven desarrolla al máximo todas sus capacidades y aprende esa cosa tan simple como que la escuela tiene de tan, un de tanto objetivo sentido común claro claro que que el objetivo central de la escuela es que cada persona desarrolla al máximo todas sus capacidades, porque partimos de la base que los talentos están distribuidos por igual en todo el país y que los aprendizajes son un foco central para ello, se perdió durante mucho tiempo en el que el país estuvo inserto en un debate estructural, eh, se trabajó con unas antiojeras ideológicas tremendas que están todavía vigentes y hoy en que eh, quienes hicieron eh, de la calidad de la educación su bandera de lucha eh, estar en el poder y han demostrado que o no tenían ni idea de qué es lo que tenían que hacer o simplemente su objetivo era fundamentalmente un objetivo más bien eh, estructural ideológico y no eh, donde juicio debe estar que es en la en los aprendizajes y en el desarrollo eh, eh, integral ¿cierto? de todas las capacidades de cada joven y lamentablemente el comportamiento que la oposición tuvo durante la pandemia de alguna manera fue anticipando esto y hoy día, más allá de cualquier diferencia política, ideológica, el consenso es absoluto, que todo el foco de eh, la política educativa tiene que estar en cómo recuperamos el sistema educativo con esas líneas, cómo recuperamos los aprendizajes, cómo eh, generamos condiciones de continuidad del proceso educativo, cómo evitamos capturas del sistema educacional por parte de ciertos grupos. Y lamentablemente, la agenda que se ha desplegado es una agenda que no se hace cargo de esa... Necesidad. Y ejemplos tenemos varios, digamos. Tú ves cómo, por, por ejemplo, en la cuenta pública de, del presidente Boric, eh, él anuncia retóricamente un objetivo que es correcto, que el objetivo debe ser recuperar los aprendizajes. Pero a la hora de plantear eh, las iniciativas concretas y bueno, lo que todos sabemos que, que es fundamental, decir dónde se van a poner los recursos, bueno, los recursos se van a destinar a la condonación universal del de, eh, crédito conal del Estado y al pago de la supuesta deuda histórica. Dos políticas que son no solo carísimas, sino que eh, tienen eh, un impacto muy discutible, digamos, en términos de beneficio para la ciudadanía y que claramente obedecen al eh, cumplimiento de promesas de campaña que se hicieron a grupos específicos. Y no a una mirada global de lo que el sistema educacional necesita y lo que el país necesita para seguir desarrollándose. Estamos hablando que entre esas dos políticas, entre la condonación del CAE y el pago de la llamada histórica, eh, son del orden de 20 mil millones de dólares. Estamos hablando de seis puntos del PIB. Entonces, lo que, lo que uno esperaría es que el presidente de la República en esto sea claro y diga: mire, en realidad. El, el, tenemos que hacernos cargo de una urgencia. Esa urgencia es la recuperación de aprendizaje. Por lo tanto, debía ser el presidente públicamente anunciar que el, el, lo que se dijo en la campaña, que era una promesa que sabían que eh, iba a ser prácticamente imposible de cumplir, bueno, simplemente se va a dejar atrás y vamos a poner todos los esfuerzos en una sola cosa: cómo recuperamos los aprendizajes y cómo orientamos la agenda eh, de financiera, es decir, los recursos. Cómo destinamos la gestión del ministerio y cómo ponemos una agenda legislativa en orden a satisfacer esa necesidad. Pero eso no está pasando, eso no se ve, eso no, la, no se aprecia. ¿Te fijas? Oye, Raúl, mira, eh, es muy cierto lo que dices tú, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo realidad? Nosotros eh, estamos hablando en general de la educación pública, ¿no? Porque la, la educación privada tiene otro, está en otro, en otra onda. Pero dentro de la educación pública hay, hay dos modelos de establecimiento. Uno es el, el simplemente municipalizado, ¿no? Y el otro es el eh, particular subvencionado, ¿no? Eh, y en general daba la impresión de que eh, con el establecimiento particular subvencionado las cosas iban mejor para la, la educación, ¿no? Eh, se establecían incentivos para el ejercicio de la carrera docente, ¿no? Había un. Eh, digamos, una cierta competencia por los mejores profesores y por lo tanto, y todo eso impactaba favorablemente, por último, en un tema tan prosaico como es la remuneración de los profesores. Eh, sin embargo, vemos ahora un, una especie de ataque a, esa, a ese modelo particular subvencionado, eh, digamos, y está primando la ideología en el sentido de ir a una estatización completa de la educación pública, ¿no? Eh, lo cual hace, digamos, dudar muchísimo acerca de los propósitos que hay detrás, ¿no? Eh, todo esto de mejorar los aprendizajes, etcétera, lo que es normal, eh, sin embargo, en un sistema completamente estatizado se vuelve un instrumento ideológico para domesticar a la niñez y a la juventud del país. Mira, sobre eso, Gonzalo, yo creo que hay que distinguir varias cosas. Primero, como tú bien dices, la, la matrícula particular pagada en Chile. Eh, eh, es del orden de un 9%. ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de educación y de política educativa, nos referimos a ese 90% que es el que asiste o a escuelas municipales o a escuelas particulares subvencionadas. El, y sobre eso, sobre el mundo particular subvencionado, eh, es bueno como recordar algunas cosas. Primero, que eh, eh, el 55% de la matrícula asiste a colegios particulares subvencionados. ¿Y eso qué significa? Significa que la gran mayoría de las familias han optado por esos establecimientos por distintas razones, porque lo consideran o que es de mayor calidad, o porque eh, la gestión es más adecuada, o porque no paralizan, que es una característica bien común al mundo eh, particular subvencionado, y como contrapartía, lamentablemente, muy común el paro en el mundo eh, municipal o los servicios locales de educación o porque hay mayor seguridad o porque le gusta más la infraestructura, en fin, son miles las razones. Lo interesante es que esas razones son propias de cada eh, apoderado. A cada familia le corresponde tomar esa decisión. Y eh, lo que hoy día, y aquí quiero separar dos cosas, qué es lo que debiese pasar hoy día, lo que debiésemos promover para todo el sistema, tanto municipal como particular subvencionado, es una agenda de flexibilidad, de mayor autonomía de desburocratización, de espacios de innovación, para que cada escuela pueda gestionar sus recursos de la mejor manera posible, poner las fichas donde ellos entienden que es necesario para conseguir el mejor resultado de su proyecto educativo y por esa vía responder adecuadamente a la opción que tomaron los papás, que, puede, que es muy válida, pueden ir a un colegio municipal, pueden ir a un colegio particular subvencionado, todas las opciones son válidas en la medida que sean libres. Y eso es lo que el sistema tiene que promover. Ahora, el, el, yo, lo que tú planteabas, Gonzalo, de que hay un afán como estatizador, eh, yo en esto quiero ser bien prudente. Yo no veo al, al ministerio hoy en ese afán estatizador, probablemente porque no tiene las capacidades, digamos. ¿eh? A lo mejor está en la agenda, pero no, no veo que estén en eso. Lo que yo veo es que están más bien en un poco en nada, que, 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 que hay poca gestión, hay poco foco. Hay, eh, hay una agenda muy amplia y difícil de, de, de entender hacia dónde va. Pero donde sí vimos ese afán eh, eh, de, de, de estatizar, de homogeneizar, de terminar con la diversidad, de restar la autonomía, fue, y aquí Rocío, bueno, no, ella nos sí. puede explicar mejor, ¿cierto? Fue durante el primer proceso constituyente. La, tanto el debate, las comisiones, como la propuesta que en definitiva fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, era totalmente contracultural en relación a la manera en que el sistema educativo se ha desarrollado en Chile. Desconocía por completo esta realidad de que a la gran mayoría de las familias eh, les interesa elegir un proyecto educativo distinto, que tiene ciertas características. Y, y yo creo eh, que, eh, bueno, yo creo que el, 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 la propuesta... Tenía muchos errores, pero creo que lo que se propuso en educación contribuyó en gran medida al resultado en el plebiscito, porque era una propuesta totalmente contracultural, ¿cierto? Que, que, que atentaba en contra de eh, las convicciones más profundas que tenían o que tenemos los chilenos en, en ese ámbito. Y quiero destacar que en esta segunda fase constituyente el, las cosas están bastante más ordenadas en lo que a educación se refiere. El, la libertad de enseñanza está, me refiero aquí al, al texto del anteproyecto. ¿eh? Yo creo que requiere mucho perfeccionamiento todavía, pero lo que se propuso es algo que es mucho más coherente con la realidad que hoy día tenemos, con la diversidad de proyectos que las familias chilenas buscan, con eh, una autonomía de los establecimientos para poder llevar adelante esos eh, proyectos educativos, con un reconocimiento de... Eh, el, la relación que tienen los padres en la educación de sus hijos, el derecho preferente que les corresponde, etcétera y creo que hay un margen todavía para que se mejore entonces estamos en un buen, desde ese punto de vista creo que, que, que la fiebre eh, octubrista que eh, permeó el eh, anteproyecto que fue rechazado, eh, yo creo que ha bajado harto eh, y, y esperamos que ahora eh, la, la oferta que se haga a los chilenos sea distinta ¿Pero son, Raúl, caminos eh, paralelos o podríamos considerar los caminos paralelos porque tienen distintos dueños, distintos responsables, ¿no es cierto? En la convención pasada, como tú eh, bien lo recuerdas, era un desastre con un plan único, no solamente en educación, pero, pero con un plan único ya, y ahí finalmente, eh, que además limitaba o le ponía una camisa de fuerza a lo que el Estado eh, dijera respecto de los programas en la, en la colegio. Públicos y también en los particulares subvencionados. Entonces, ya, eso se rechazó. Esto, eso estaba a cargo de este circo de, de convencionales en el proceso eh, 1.0. En el anteproyecto todavía no se incluye el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, que esperamos que sean una de las modificaciones. Hoy día, a propósito, vence eh, el plazo. O sea, hoy día se ingresan las enmiendas o las indicaciones que esperamos sea una de las que vayamos a eh, considerar. Sí, ya. Eso va como por un camino que además, dicho sea de paso, hoy día la constitución que nos rige lo considera, ¿cierto? Como, como garantía eh, fundamental. Por lo tanto, como que ese camino podría no preocuparnos tanto. Está, lo, lo tenemos un poco bajo control por, porque es lo que la ciudadanía quiso. Rechazó esta locura del experimento anterior y hoy día estamos en un mejor pie. Supongo que se va a incluir el derecho y el preferente de los padres con las indicaciones que hagan. Y si se rechaza el proyecto, bueno, tenemos la constitución vigente que lo consagra ya. Ese es el camino uno. El preocupante es el camino este paralelo de quienes son responsables de las políticas públicas en materia de educación y de darle urgencia a los distintos proyectos de ley que pudieran mejorar el aula o, o el aprendizaje en las aulas. Y por ahí yo creo que más que desconocer una realidad, ¿Qué es lo que tú eh, consideras que fue lo que pasó en el experimento pasado? Yo creo que, que están perfectamente claros con los objetivos que se quieren de este ministerio, Raúl. Y, ta, y tal vez soy eh, un poco. Hay, hay harta gente que me dice, no, pero es que a lo mejor está exagerando, pero, pero tengo evidencia para señalar eh, este análisis. O sea, el gobierno está preocupado de la educación sexual integral. Y, y está preocupado de dinamitar, en mi opinión, la fuerza que tiene la familia de enseñar en sus propias convicciones a sus hijos. Y creo que esto tiene un fundamento filosófico que lo encontramos desde eh, el manifiesto comunista de mediados del siglo XIX a lo que han declarado expresamente las autoridades que hoy día tenemos impulsando esta normativa y estas políticas públicas entonces qué hacemos con el, con el gobierno si primero si es que tú compartes esto de que los objetivos están súper claros y que no tienen nada que ver con la mejora en los aprendizajes o sea recordemos que ni siquiera querían no estaban de acuerdo con la evaluación del CIMSE. o sea sí. y eso y eso tiene una profundidad eh, súper importante porque en la medida en que tú desconoces los datos o el diagnóstico de cómo están los niños de cuarto básico y de segundo medio, bueno, eh, es imposible que te hagas cargo de estos aprendizajes po, o de su mejoría. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que desde el punto de vista, insisto, con que el objetivo es una agenda ideológica que tiene que ver con dejar en, el, en la educación a cargo del Estado, y por ahí creo que, que Gonzalo tiene un punto cuando dice estatizar también tienes razón, en que se veía súper explícitamente plasmado en la propuesta rechazada, pero hoy día va, las autoridades del gobierno y quienes están a cargo de la educación en el ministerio van por ahí mismo, o sea, su objetivo es ideológico, educación sexual integral, ideología de género, que, lo ha, que han insistido con una porfía impresionante una y otra vez, y no les interesa en lo absoluto, la mejora en los aprendizajes de los niños. No sé, ¿qué opinas de esto? Sí, yo, yo creo, a ver, yo creo que es importante eh, distinguir lo que es el discurso, que es preocupante y que uno tiene que estar muy atento a ese discurso, de la, la gestión. ¿eh? Entonces, en el, en el discurso hay varios elementos que uno puede considerar. Lo que fue la campaña presidencial, lo que fue la campaña presidencial de la primera vuelta. Eh, eh, versus la segunda vuelta, uno como que ya se olvida, pero todos recordarán que el, la, 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 la postura más honesta, uno podría decir, o más genuina, eh, que más se eh, identifica, digamos, a quienes hoy día gobiernan, tiene que ver con la postura eh, planteada en la primera vuelta. ¿cierto? En la segunda vuelta hubo una especie como de, de como que se le echó eh, eh, harto azúcar, digamos, a, para endulzar a, y generar un, un, una... Un, una necesaria desde el punto de vista político apertura, ¿cierto? Porque al final el, el 25% que obtuvo el presidente Boris en la primera vuelta coincide más o menos con el respaldo que hoy día tienen las encuestas. Ese es como el núcleo duro de pensamiento. Y, y, y creo que en ese, en ese núcleo más duro de pensamiento, los elementos que tú mencionas, que mencionas Gonzalo, de alguna manera están. Es decir, una, una mirada homogénea, controlada. Eh, donde los espacios para la toma de decisiones de los individuos son muy limitados y, eh, y por lo tanto, eh, donde hay un control directo o indirecto del aparato estatal del sistema educativo que es más o menos evidente. Ahora, eso es como la parte como teórica. Eh, lo que ha lo que ocurrido en la práctica es que en la práctica el gobierno ha sido muy débil porque no tiene capacidad de gestión en impulsar esos cambios. Y tampoco ha tenido capacidad para gestionar lo que eh, el sistema efectivamente necesita. Por eso digo que hay una parálisis muy, muy compleja, que, que tiene de bueno y malo, digamos. Si tú me dices, bueno, están paralizados en promover una agenda que es eh, negativa para el sistema, bueno, bienvenida a la parálisis, claro. porque yo prefiero que, que, que no, que no hagan nada, claro. no, no haga nada, ¿cierto? Ahora, el problema es que también hay mala gestión para el, para, el, para el foco en la sala de clases, para recuperar los aprendizajes, para traer a los niños de vuelta a la sala de clases. Entonces, hay un problema ahí. Ahora, yendo más a, como a lo... A lo teórico, estructural, que creo que es un debate súper importante a tener. Si uno empieza a identificar algunos intentos del gobierno, son intentos que van en una línea, no me atrevo a decir de, de, no, de, de estatizar el sistema, porque no, 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 no le da para eso, pero sí de homogeneizar y de eliminar espacios de toma de decisiones, de autonomía, de libertad. Algunos ejemplos. Apenas asume el gobierno, su primera iniciativa fue: no hay que hacer el SIMS. Claro. Recuerden que el CIMSE que hoy día tenemos es un, el, lo tenemos gracias a que Chile tiene una institucionalidad lo suficientemente robusta para eh, impulsar una, una agenda que tiene que estar permanente. Si no es por el Consejo Nacional de Educación, que es un órgano transversal eh, eh, técnico que de alguna manera obligó al Ministerio a seguir adelante con el CIMSE, no conoceríamos los resultados claro. con los que partimos esta conversación. Y, por, y para ser súper claro. Eh, se sabía que los resultados iban a ser malos, pero nadie pensaba que los resultados iban a ser tan malos en matemáticas, por ejemplo. De hecho, no había ningún plan específico en matemáticas. El plan de matemáticas, que, que no se conoce mucho y que yo creo que tiene poca efectividad como lo han planteado, pero lo que hay surge después de haber conocido los resultados de una prueba estandarizada que no se quería realizar. ¿Y por qué no se quería realizar? Por una razón política súper específica y por una mirada ideológica. Claro. La específica es porque el gobierno lamentablemente es muy funcional a las exigencias de algunos grupos de interés que tienen capturado el sistema. El Colegio de Profesores sistemáticamente pide que el CIMSE se no se realice. Y por tanto, había una razón súper política de eh, ser funcional a esa agenda. Y la, y la razón más ideológica tiene que ver con que Chile tiene un sistema de libre elección en el que los padres... En, como, como un ejercicio de su derecho y deber de educar a sus hijos, pueden también libremente elegir, con restricciones que habrá que ver cómo superamos, pero pueden elegir el colegio para sus hijos. Y para tomar esas decisiones necesitan información. Oh, Dios, claro. Y el CIMSE les entrega esa información. Y por tanto, quienes se resisten a que exista el CIMSE, en el fondo, mm. se resisten a que esa información esté disponible para la toma de decisiones de política pública y, sobre todo... Para las familias a la hora de escoger. Entonces ahí tenés un ejemplo. Otro ejemplo. El, el, el ministerio y el ministro hablaban de que lo más importante era el cambio de paradigma. No sé si se acuerdan, durante todo el año pasado, cuando era evidente que lo que había que hacer era poner los esfuerzos en recuperar los aprendizajes, el discurso era: hay que cambiar el paradigma de la educación, hay que cambiar el paradigma de la educación. Nadie tenía idea en qué consistía ese cambio. ¿eh? Nunca lo fueron, cap fueron capaces de explicarlo, pero. El, quienes estamos insertos en el sistema sabemos que cuando habla el ministro del cambio de paradigma se refiere precisamente a cambiar estos elementos basales, centrales del sistema. La diversidad de proyectos, la posibilidad de las familias de escoger, la posibilidad de los individuos de formar nuevas escuelas, el financiamiento como un mecanismo que promueve esa libertad. Tercer elemento, el ministro cuando habla en los seminarios o qué sé yo, dice hay que cambiar el sistema de financiamiento a la demanda por un sistema de financiamiento a la oferta. ¿Qué significa eso? Que eh, el, hoy día el sistema financia eh, eh, a los niños que asisten y por lo tanto los incentivos están en que el sistema eh, tiene que moverse para que los niños vayan a clase. Obvio. Y, y los colegios, el, y esto hay mucha gente que no le gusta, pero, pero es un elemento que es virtuoso, el, ofrecen... Proyectos de calidad para que los padres escojan entre esos proyectos y por esa vía se generan también incentivos a la mejora. Bueno, el discurso era que eso hay que cambiarlo. Ahora, ¿por qué digo? Entonces, son algunos ejemplos. Ahora, lo, lo, como, como decía al principio, se quedó en el discurso porque ni siquiera han tenido capacidad de gestión para promover esos cambios. ¿Eh? En buena hora, creo yo, en buena hora. Pero, 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 pero no han tenido esa capacidad de gestión. Y yo creo que hoy día el consenso en que. Los esfuerzos deben estar en cosas muy concretas que tengan que ver en poner el foco en la sala de clase, recuperar la asistencia, recuperar los aprendizajes y darle espacios de flexibilidad y autonomía a los colegios. Es tan evidente que esperamos que eso se mueva, pero de nuevo, eh, no pasan mucho en esa lógica tampoco. Si tú miras la, la oferta programática del ministerio, está puesta, como tú dices, en la alfabetización sexual. Que, que que yo creo afecta al esto yo creo que la educación en sexualidad es importante pero creo que es fundamental que se haga en sintonía con lo que los padres buscan eh, para eh, para sus hijos y por lo tanto eh, no puede imponerse un proyecto de, eh, de sexualidad que margine a los padres con los padres fundamentalmente sin los padres es muy complejo y por lo tanto ahí hay una y, y, y cuando pones la, la agenda en eso bueno, tú viste lo que terminamos. Terminamos en una acusación constitucional. O sea, todos los esfuerzos se desvían de lo relevante. ¿Eh? Y yo creo que en esto, eh, 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 yo creo que el, obviamente el ministro tiene la responsabilidad de conducir su cartera. Pero yo creo ser bien claro. Yo creo que acá hay una responsabilidad muy fuerte del presidente de la República, que es el que ha fijado la agenda en educación. Y si tú te fijas, eh, el, de, de arriba para abajo, o sea, del presidente de la República hacia abajo. Es evidente que educación no es una prioridad para el país. O, o, o sí si es para el país, pero no es una prioridad para el gobierno. No es prioridad porque, el, porque las platas no están ahí, porque no hay exigencias, no hay planes, no hay metas. Y, y, el, y, el, y, el, y, y te, al tiro, Gonzalo, cortito, si, yo que fui ministro de Educación, lo, lo sé, digamos, por experiencia propia: si tú quieres que, que algo pase y necesitas recursos, necesitas que tu problema esté en la oficina del ministro de Hacienda. Pero, ¿cuáles son los problemas de educación que están hoy día en, el, en la oficina del ministro de Hacienda? ¿Cómo conseguimos plata para condonar el CAE? ¿Cómo conseguimos plata para pagar la deuda histórica? Sobre recursos adicionales para recuperar los aprendizajes, no hay absolutamente nada desde el punto de vista financiero. Y por tanto, no es una prioridad para el gobierno. Mira, eh, Raúl, tienes todas toda las razones en lo que exponen, ¿no? Pero yo creo que, mira, no sé si soy muy mal pensado detrás de todo esto que tú denominas la parálisis del gobierno hay un propósito eh, muy claro y definido no eh, ellos buscan la parálisis no buscan, buscan producir el resultado que se está produciendo no eh, ya que no lo pueden lograr digamos por una reforma educacional entre comillas completa total van por este lado no van paralizando la educación eh, tal como la conocemos y como, como Chile la necesita, y van produciendo esta, esta cosa tremenda que es esta juventud, esta niñez completamente manipulable, ¿no? Eh, y que pasa a ser un instrumento de las ideologías de turno. Es, eh, en eso es tremendo. El, sacan a la familia del, eh, y a los padres, especialmente, de, del ámbito educacional. Eh, y Claro, eso es una parálisis, pero es, es una parálisis buscada, ¿no? Eh, yo creo que es, es la estrategia de, de este gobierno el, el ir por ese lado, ¿no? Y, eh, digamos, apurar eh, o apretar por, por estos lados tan, digamos, eh, por, por llamarlo suavemente exóticos, como es la, esta educación sexual eh, indeterminada, ¿no? Eh, eh, digamos, esta ideología de género que destruye la personalidad de la juventud, ¿no? Que, pucha, le mete el... el eh, Le la, la, la vende la pomada de que, por ejemplo, bueno, es varón o es mujer, usted, bueno, lo que quiera que sea, ¿no? Eh, eso es, es realmente terrible, ¿no? Ver cómo eso va, va creciendo en, en estos ámbitos educacionales, como tú llamas, paralizados, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eh, hemos de tener en cuenta de que esa parálisis no es. No es, digamos, porque tienen otras prioridades, sino que es la forma que han eh, encontrado para procurar la destrucción de la educación tradicional y reemplazarla por este engendro de, de la ideología de género. ¿no? Yo, estoy, yo estoy tomo el punto de Gonzalo y estoy de acuerdo con él en, en claro, parálisis en lo que importa, pero avances en lo que están preocupados, porque justamente la educación sexual integral, ¿cómo se, en castellano, cómo se implementa la educación sexual integral? ¿A través del currículum obligatorio? Por favor, eh, me corrige, Raúl, si es que estoy mal, o a través de guías o de manuales como los que hemos visto hace algunas semanas que han sido bien escandalosas eh, y algunos otros mecanismos, ¿no es cierto?, como, como fundaciones o personas externas a los liceos o colegios públicos en que van a adoctrinar, en que van a, a, a mostrarle esta sexualidad como una construcción social en un ataque bien explícito a la familia y a la libertad de enseñanza eh, y al derecho y, y deber de los padres eh, educar a su hijo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo atacamos eso en lo que no están paralizados, en, en mi opinión? ¿Cómo nos defendemos? De la educación sexual integral que se quiere imponer a la fuerza, de modo coercitivo, porque hemos visto que hay proyectos de ley que se han rechazado, ¿no es cierto?, con esta misma idea de hace un montón de años. Hay uno del 2019 que firmó Vallejo, tú te dejas acordar, Raúl, y que no obtuvieron, no fueron exitosos, digamos, que no se aprobaron. Entonces, no lo hacen a través de la constitución rechazada en el experimento anterior, no lo hacen a través de la discusión democrática del Congreso, pero lo hacen. Eh, de, de modo solapado, ¿no es cierto?, a través de políticas públicas o de decisiones que se toman, como estas guías que se entregan o como la decisión de tener personas externas que vayan a enseñar esta deconstrucción social. Entonces, ¿cómo lo hacemos para... ¿Qué opinas de esto? Como yo creo que no hay parálisis en eso, justamente porque tienen uno, una agenda ideológica en la que van avanzando. ¿Y cómo lo hacemos las personas que no estamos en el gobierno, para poder, principalmente los padres y apoderados, para poder detener esta decisión por parte de la autoridad del Ministerio de Educación, principalmente? Sí, a ver, Yo creo que, que la respuesta está en la libertad. ¿eh? Eh, los, las escuelas necesitan espacios de libertad para poder llevar adelante sus proyectos educativos. Y yo comparto con ustedes que hay una agenda acá eh, que puede ser más solapada en algunos casos, más directa en otros, que restringe espacios de libertad que los establecimientos educacionales eh, necesitan y que requieren para poder llevar adelante los proyectos educativos por los cuales las familias que eh, matricularon ahí a sus hijos optaron. Entonces, el, el, y por eso es tan relevante, cosas que parecen simples, que parecen como, como, como uno dice, oye, pero eso no, es el, no puede ser el foco principal, pero yo creo que es vital llevar adelante una agenda de mayor flexibilidad para las escuelas, de, eh, de, de reconocer que quienes determinan las características del proyecto educativo son las propias escuelas con el apoyo de las familias que optan por ella y que necesitan para poder conducir esos proyectos amplios espacios de autonomía, de libertad, de flexibilidad, de innovación. En la medida que tú restringes esos espacios y que vas controlando a través de distintos mecanismos, lo que ocurre es que se hace cada vez más difícil para eh, un establecimiento educacional o para una familia poder, a través del sistema formal, llevar adelante un proyecto educativo. Distinto, que además forma parte de, 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 del juego básico de instrumentos del de derecho internacional de los derechos humanos. ¿eh? O sea, el, el, en la, la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a eh, educar a sus hijos en escuelas distintas a las que administra el Estado es un elemento central de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, pero eso no basta con declararlo, tiene que tener una bajada. Y la bajada pasa por un lado por, como ustedes bien dicen, eh, evitar toda clase de intervención directa del aparato estatal en elementos que son tan centrales en la educación de los hijos como es, por ejemplo, la sexualidad y, sobre todo, entregarle a las mismas escuelas espacios de autonomía, de flexibilidad, de libertad para que puedan efectivamente concretar los proyectos educativos que le han propuesto a los padres que eligieron esas escuelas. entonces Y es una agenda que si tú lo piensas es una agenda simple. ¿eh? Eh, hoy día la cantidad de restricciones burocráticas, de controles excesivos, de imposiciones que tienen los colegios son muchísimas. Entonces, uno debiese hacer rápido una agenda de flexibilidad, que además es muy coherente con el objetivo de recuperar los aprendizajes. ¿eh? El, el que pretenda que, que vamos a recuperar los aprendizajes por una... Por una intervención directa del, del Ministerio de Educación, no, digamos, no, no, no está totalmente perdido. ¿eh? Las cosas pasan en la, en la sala de clases, en las escuelas. Y para que eso ocurra, tú necesitas darle libertad a los colegios. No, no, no amarrarlos, ni menos obligarlos a conducir proyectos que, en muchos casos, pueden ser contrarios a lo que los propios padres eh, buscan para, para, para sus hijos. ¿eh? Gonzalo. A ver, ¿cómo llegamos a esa mayor flexibilidad y a esa mayor libertad con el mira, gobierno que tenemos? Y... Sí, mira, eh, yo creo que es muy cierto eso, pero insisto y vuelvo al, al inicio del programa, ¿no? El tema de los profesores. ¿Cómo lograr entusiasmar a nuestra juventud que está eligiendo por dónde va a discurrir su vida, que elija en un número importante la carrera docente, ¿no? Eh, yo creo que ese tiene que ser como el, el punto de referencia. Eh, cómo entusiasmamos a la gente para ser docentes y tener docentes de calidad, porque podemos hacer los programas más fantásticos y, y desarrollar, digamos, los planes más teóricamente más estupendos, pero si no contamos con gente que sea capaz de llevarlos a cabo, y esos son los profesores, eh, la verdad es que la solución se ve muy, muy difícil, ¿no? Y, y es por ahí por donde yo quiero insistir en el... En el modelo del colegio particular subvencionado, que a mi juicio fue una muy buena solución. Eh, es, como decía Raúl, es una forma, hablando en términos económicos, de subvencionar a, a, la, a la demanda, ¿no? Eh, a los padres de familia para que ellos elijan el colegio que quieran, ¿no? Y esa forma eh, se produce una cierta eh, competencia entre los colegios. Y que va a tener como principal punto el que quien atrae a los mejores profesores, ¿no? Y así se va generando un incentivo para tener una buena carrera docente, para que la, la juventud universitaria se interese en, esa, en, esa, en, ese, en ese camino. Por eso yo creo muy importante, y en esto el, el tema de la libertad que mencionaba Raúl me parece fundamental, ¿no? Eh, el que las la familia, los padres tengan libertad donde elegir para poner a sus hijos sin que eso les implique un costo desmesurado, no eh, en igualdad de condiciones. Esa es una, 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 una condición muy importante porque, si, si para ejercer la libertad se tiene que ir a un colegio particular enteramente pagado, obviamente que eso se les, les, les escapa de, de sus posibilidades. Y por eso yo creo que es muy importante robustecer en estos momentos el sistema de educación eh, particular subvencionada. ¿Cómo ves, lo ves tú, Raúl, para poder hacerlo, no? Y para poder, a partir de eso, encontrarle solución a los problemas de la educación. Sí, creo que eh, es un muy buen punto el tuyo, Gonzalo. Eh, lamentablemente se han ido incorporando eh, ciertas restricciones al sistema particular subvencionado que eh, limitan... Eh, ese elemento virtuoso ¿cierto? del que aquí estamos conversando. Por ejemplo, eh, con, con las reformas que se incorporaron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se puso una restricción para la creación de nuevos colegios eh, particulares subvencionados, en que tienen que cumplirse ciertos requisitos de que un estudio, de que en un mismo territorio eh, eh, existe matrícula insatisfecha, que si no hay matrícula insatisfecha, no se puede abrir un nuevo colegio. Yo eso creo que es un error, porque lo que uno espera es que en lugares precisamente donde hay, puede estar totalmente satisfecha la, la, la matrícula por distintos proyectos que se ofrecen, pero a lo mejor no son de la calidad que las familias buscan. Entonces, tú tienes que darle espacio para que se creen proyectos nuevos, para y que esas familias tengan ¿no? nuevas alternativas, claro. Y esto no es una cosa porque hay gente que dice, ah, que esto es una mirada mercantilista. No, 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 es una mirada de, de derechos. Es una verdad de derechos esenciales. La, la posibilidad de elegir la escuela en la que se educan tus hijos es un derecho esencial y, por tanto, el sistema político tiene que construirse para que esa posibilidad no sea un privilegio de quienes pueden pagar una matrícula de eh, 500 mil pesos. Tiene que ser una posibilidad para todos. Y lo que, ha, eh, lo que hizo Chile con. Una, con, precisamente con una política basada en la libertad de enseñanza y en el derecho a la educación, es que hizo de la posibilidad de escoger un derecho y no un privilegio. Y eso lo tenemos para todos. Y eso hay gente que como que no, no le gusta escucharlo y, y, y a mí me cuesta mucho entender por qué no les gusta. ¿eh? Pero, pero la verdad es que es la realidad. O sea, cuando uno dice, que, y, y son los datos que te lo muestran, que el 55% de, los, de las familias chilenas han optado por colegios particulares subvencionados. Que de esos colegios particulares subvencionados, más de mil tienen proyectos educativos, por ejemplo, eh, vinculados con una, con una orientación religiosa. Bueno, eh, y son familias que no tienen recursos para pagar un colegio particular pagado. Entran a este sistema para ejercer su libertad. Y eso tiene que promoverse. Entonces, tenemos restricciones ahí que tenemos que identificar y, y romper y, y, el, y ampliar. Las posibilidades de elección tienen que ser un propósito y tiene que ser un propósito de cualquier gobierno. A mí, a mí me llama mucho la atención de que, de, que, de que algunas personas tomen como objetivo limitar esa posibilidad. Es raro, es como, es como contraintuitivo, digamos, ¿no? ¿Por qué alguien quisiera las posibilidades de elección de la familia? Y efectivamente eso es lo que ocurre. Eso es lo que vimos, lo pongo de ejemplo porque fue muy gráfico, ¿cierto? Eh, durante el debate del, del primer proceso constituyente, había como un afán por. Eh, eh, limitar posibilidades de elección eh, y, y, y qué cosa más contradictoria con el desarrollo del, del, del individuo del ser humano que limitarle sus posibilidades de elegir el, yo creo que ese eje es un eje relevante que no, el, ese tema no está solo en la educación es un tema que está sí. en, en muchísimos ámbitos cierto cada vez que hablamos de, 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 de derechos sociales ya hay quienes creen que la única manera de satisfacer derechos sociales es a través de una intervención exclu exclusiva del aparato estatal. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que creo en los derechos sociales. Y como creo en los derechos sociales, eh, creo que es fundamental permitir que todas las personas podamos ser parte de la implementación de políticas públicas para satisfacer ese anhelo de ejercer derechos. Y, el, y la educación es el principal. Entonces, el, 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 no podemos nosotros promover un sistema que restrinja. Yo creo que eh, hoy día hay espacio para ampliarlo. Espacio, ya lo mencionábamos, quitarle restricciones burocráticas a los colegios, fundamental. Eliminar restricciones burocráticas para crear nuevos colegios, fundamental. El favorecer mecanismos de información para las familias, para que puedan tomar las mejores decisiones. Son tres elementos simples que, eh, eh, que no requieren un esfuerzo legislativo muy profundo, pero requieren voluntad. Voluntad de ampliar libertades y no de restringirlas. Bueno, la voluntad que vemos, Raúl, o que hemos visto, y a propósito que mencionaste la acusación constitucional, quería preguntarte sobre eso, porque la voluntad que hemos visto son de poner el foco en estas jornadas nacionales hacia una educación no sexista, eh, impulsada por el Ministerio de Educación, y que fue uno de los temas, de los capítulos eh, de la acusación constitucional recientemente rechazada en contra del ministro Ávila. Eh, y entonces te quería preguntar por los fundamentos jurídicos, eh, tal vez también por los fundamentos políticos de esta acusación. Viste una entrevista hace poco en que, en que encuentras que, que fue una torpeza. Yo quiero, quiero eh, comentarte que, que en mi opinión es una forma de, de paralizar la, esta agenda ideológica que se manifiesta a través de la educación sexual integral. Por parte del gobierno, y, y creo que si lo ponemos como fundamento jurídico, bueno, hay acusaciones constitucionales que realmente son una torpeza, como por ejemplo aquella rechazada el día 12 de agosto del 2021, que, que se quería, eh, o que se impulsó, no que se quería que se impulsó en contra eh, tuyo. Eh, que no tenía ningún fundamento jurídico, en mi opinión, estamos de acuerdo con, con Gonzalo, y yo supongo que tú también, en que se, te, eh, que se te acusaba de infracción a la Constitución y a la ley en la vulneración del derecho a la educación, de trabajadores de la educación y vulneración a la integridad física y psíquica de los alumnos. O es sea, una locura, y todo esto en castellano por intentar abrir los colegios. Eh, ahí yo creo que, que es una torpeza mayúscula lo que hizo la oposición hoy día, gobierno en el caso tuyo. Hoy día, en este contexto que se nutre por todo lo que hemos conversado, eh, Raúl, en que no hay plan, en que hay paralización de los temas que realmente importan en materia educativa, como la mejora en, la, en, la, en los procesos de aprendizaje. Bueno, hoy día esta acusación tenía siete capítulos. Eh, lo que Jurídicamente, lo que se acusa, que se acusó al ministro Ávila, es vulneración a la constitución y a las leyes, principalmente respecto del derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, pero también libertad de conciencia. Eh, a propósito de estas jornadas nacionales hacia una educación no, no sexista y otros, ¿no es cierto?, que no son detalles, también son parte fundamental de este proceso acusatorio, pero que tenían que ver con la Juna y con el manejo y administración de los recursos. Eh, entonces, no sé si tú nos puedes explicar por qué indicas que es una torpeza, yo no sé si será un, como un post-trauma de que de verdad se impulsan acusaciones inconstitucionales sin ningún fundamento, como fue en el caso tuyo, pero yo hoy día creo que es una herramienta institucional para poder frenar de algún modo o reaccionar ante los objetivos de una agenda de género que vemos tan claramente que este gobierno está impulsando. Sí. A ver, sí, mis comentarios tenían que ver con temas más bien jurídicos y también con temas políticos. ¿eh? Eh, lo, lo, lo jurídico es, es simple. Yo creo que el Frente Amplio eh, aniquiló la institución de la acusación constitucional. ¿eh? Y, eh, y, y por lo tanto, eh, hizo, eh, la, desnaturalizó por completo esa herramienta durante el gobierno de, del presidente Viñera. Tú señalabas algunos ejemplos. Y, y creo que, 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 que desde el punto de vista jurídico. Creo que es relevante eh, volver a subirle el estándar a, a, a ese instrumento. Más allá de, de, de si está cumplida o no, digamos, creo que hay un tema como conceptual de que tiene que tener un estándar más elevado y creo que es importante que recupere ese estándar más elevado porque el efecto que se produce es que, eh, en definitiva, eh, se, 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 se distorsiona su uso y se pierden posibilidades de presionar a los gobiernos, incluso por vía... Eh, por otras vías eh, y entonces eso es una cosa primera cosa jurídicamente yo creo que el estándar tiene que ser muy alto ¿eh? tiene que ser muy alto lo segundo ya más político si la vas a presentar eh, bueno gestiónala bien ¿La eh, 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 claro o sea el, que es una cuestión más bien política cierto pero 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 pero, pero pasaron cosas sobre todo al final de los últimos días de la, de la acusación en que evidentemente mostraron un un descontrol digamos del de, 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 del manejo eh, declaraciones eh, de alguna de, de una diputada que, que que claramente dieron en bandeja digamos todo un discurso que era que, que yo creo que no era cierto yo creo que la orientación sexual del ministro es absolutamente irrelevante ¿eh? yo creo que a nadie le importa digamos pero se transformó en un tema te fijas y eso y por eso creo que fue una torpeza porque porque en el fondo, si la vayas a hacer, hazla bien, digamos. Eso, como en términos en término, eh, más, más prosaicos. ¿eh? Ya, pero, pero, pero espérame, Gonzalo, te voy al tiro. De, déjame eh, interrumpir o, o reflexionar con Raúl un segundo. Yo creo que, de, a ver, tú tienes un punto. Eh, dicho en castellano, las acusaciones constitucionales, discúlpenme, la, la audiencia, pero se prostituyeron. O sea, lo que hizo la oposición de ese tiempo, hoy día gobierno, fue insólito. Y el ejemplo, pero el, el hito, ¿no es cierto? El, el, el niño símbolo. De esta prostitución de las acusaciones constitucionales fue justamente, en mi opinión, la que se impulsó en contra tuyo, porque era, era insólito, ¿no es cierto? Nadie, nadie podía entenderlo Ya. Dicho eso, yo comparto eso contigo, pero creo que hoy día, desde el punto de vista de la fundamentación jurídica, sí había vulneración a un derecho fundamental de, del, del derecho y deber preferente de los padres educar a los hijos, justamente porque se abordó a través de estas jornadas nacionales hacia una educación sexual una sola mirada o un solo mecanismo de cómo tenías que eh, abordarlo o cómo tenías que transmitirlo a los niños. ¿ya? Entonces, yo creo que en, en este caso sí había fundamentación jurídica. Desde el punto de vista político, Raúl, que puedes tener un punto y se lo digo a que también es cierto o sea cómo no tienen los cómo presenta una cuestión no tienen los votos y finalmente el ministro de educación sale más fortalecido para ojos de, de muchos sí pero espérame pero tú no crees importante Raúl que la educación que de un tema tan importante que no habla nadie porque en el proceso constitucional que estamos viviendo parece que son los temas de seguridad algunos de sistema político la educación ha pasado Súper piola. Nosotros ya conversamos que ojalá se incluyan en, en esta enmienda, pero si no, bueno, tenemos la Constitución vigente. Pero no es tema de la educación. No es tema para el gobierno. No, no es tema. O sea, ¿cómo lo ponemos para que la opinión pública vuelva a decir total? esto, en realidad, esto es... Bueno, eso, eso es importante. clave. Y en, y en ese sentido, pa, pa, yo, yo entiendo perfectamente los diputados que impulsaron la acusación. Pero, y, y, y creo que... Eh, eh, y, y, y creo que efectivamente hay que remecer de alguna manera el árbol, digamos, para que el, la política que hoy día estamos viendo en educación cambie radicalmente. Lo que creo, y, y un poco para sacarlo del ámbito del, 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 de la cuestión que ya pasó, ya yo creo que ya hay que dar vuelta a la página, sí creo que es insólito que eh, el presidente de la República eh, no capte ninguna de las señales que se están dando respecto de la agenda educativa. O sea, llevamos mucho tiempo, varios, insistiendo en que la, la agenda educacional tiene que modificarse porque si no van a ser generaciones completas las que van a pagar el costo. En distintos ámbitos, en el tema de los aprendizajes, incluso en temas valóricos, ¿cierto? Que es lo que estamos conversando ahora. Tiene que moverse. Y, y yo me parece increíble que eh, frente a la evidencia, que son datos. Que es indiscutible, ¿cierto? O sea, aquí nadie inventa datos. Los datos del CINSE, los datos de la inexistencia, los datos de la violencia, están ahí hace mucho tiempo. Frente a esa información, a esa evidencia, la agenda del ministerio ha sido totalmente errática, confusa, eh, de, de, de poca gestión, eh, 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 ineficaz. Y frente a esa ineficacia, la respuesta del, del, del presidente de la República, del gobierno, es que esto sigue siendo irrelevante. Y, 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 y por eso entiendo a quienes presentaron la acusación, porque dicen, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Cierto? ¿Cómo lo cambiamos? Y por eso yo esperaría que post eh, evento de la acusación, el presidente tome decisiones. Pero por, y, y esas decisiones pasan por cómo movemos el gobierno completo para que el único objetivo sea en la recuperación de los aprendizajes y, por tanto, cómo reenfocamos la agenda legislativa. ¿Cómo reenfocamos la gestión? ¿Cómo reenfocamos los recursos? Y, y si tiene que o no cambiar al ministerio, bueno, eso será un tema al presidente, pero, 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 tiene que, pero, pero, pero la reacción del gobierno es eh, nula. ¿Pero cómo, Yo creo que cómo, eso es muy grave. ¿Cómo será el desprecio de los datos? Tuviste dos ejemplos. ¿Cómo será el desprecio de los datos que no existe un enfoque científico ni ideológico justamente en la educación sexual integral, ¿vale, Gonzalo? Pero no hay. O sea, esto es una construcción social. Mira, Rocío, pero hay, hay una cosa también muy importante, ¿no? Es cierto, la respuesta del gobierno es nula. Yo creo que hay una cierta predisposición a eso, o sea, que hay, no, es, no, es, no es incapacidad, sino que se busca la nulidad, se busca la parálisis. Eh, pero también yo tengo la impresión de que dentro de los partidos de oposición, ¿no? De los que presentaron la acusación, hay también una cierta parálisis respecto de este tema. Eh, usar el, el mecanismo de la acusación constitucional puede haber estado bueno, eh, al margen de cuál fue el resultado, pero eh, eh, y sobre todo, ya que se desechó la acusación, es in indispensable que esos partidos insistan en este, en este tema, no eh, lo tengan siempre presente, lo hagan valer. Y no se les olvide, porque yo creo que también a ellos se les olvida el tema de la educación, ¿no? Frente al tema de la, de la inseguridad, por supuesto, muy importante, frente al tema del descalabro económico, muy importante, eh, frente a los problemas de la salud, también muy importante, es indispensable que desde la oposición se insista, incluso de forma majadera, acerca de cómo eh, sacar adelante este tema de la educación. Eh, yo creo que también por ahí hay, hay una ausencia de acción que es menester poner de relieve e insistirle a esos partidos de que tienen que estar siempre en la cancha. ¿Cómo se va a mejorar la productividad, el crecimiento económico? ¿O cómo vamos a evitar que el descalabro económico no continúe si tenemos generaciones de niños que están en segundo medio, que no entienden lo que leen, que no saben resolver un ejercicio básico de matemáticas? O sea, yo hago clases en la Universidad Raúl y me pregunto qué vamos a hacer en dos o tres años más. Eh, con un porcentaje de esos niños que van a entrar a la universidad y que no o sea eh, es súper súper complejo tenemos que ir cerrando rol pero te doy espacio para que para que y, y a ver si quieres hacerte cargo de lo que de lo que Gonzalo ahí reflexionaba sí. no no yo bueno partí por agradecerle muy, muy entretenida la conversación eh, Qué bueno que tengan este este espacio y eh, un poco para cerrar yo creo que aquí lo lo hay que y, y tomándonos como de la contingencia para seguir adelante. Yo creo que eh, la, el, 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 la acusación constitucional que, que no prosperó contra el ministro sí tiene que servir para eh, poner arriba de la mesa la gravedad de lo que está ocurriendo en materia educacional o de lo que no está pasando, digamos, que es un poco lo que hemos estado conversando aquí. ¿cierto? Hay que, esto tiene que marcar un punto de inflexión. Yo creo que desde un punto de vista político y desde un punto de vista educativo, desde el punto de vista político es que efectivamente hay una obligación de el mundo político hoy día de levantar el tema educacional como una prioridad para el país. Ha estado lamentablemente ausente y creo que eso hay que instalarlo con fuerza. Y cuando digo levantarlo a nivel de prioridades no es construir un eslogan de lo importante que es la educación, sino que promover gestiones precisas para que el único foco de la política educativa del gobierno sea cómo recuperamos los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Y para ello, desplegar planes concretos, recursos adicionales, mucha flexibilidad para las escuelas y una agenda legislativa que incorpore. Eh, eh, incentivos correctos y ponga el foco en esta urgencia. Mientras eso no pase, vamos a estar fracasando, creo yo, como, como país. Y creo que en esto también, para pa llevarlo a términos políticos, la oposición, la actual oposición, tiene eh, la oportunidad de mostrar un proyecto de futuro basado en los elementos centrales que eh, mueven a un país y que son vitales para un desarrollo continuo. Si no somos capaces de tener una propuesta sólida en algo tan central como es la educación, va a ser difícil que esa propuesta se materialice en otros ámbitos. Y por tanto, quiero ser positivo en el sentido de que eh, hoy día eh, el país entero entiende que hay una urgencia, el país enti entero entiende que esa urgencia debe ser atendida y la respuesta a esa urgencia pasa por eh, poner foco y poner eh, la prioridad donde se necesita. Y, en, y confiar en las escuelas y darles espacios de libertad para que puedan desarrollar sus programas sin intervenciones desmedidas del aparato estatal. Muchas gracias Raúl, muchas gracias Gonzalo. Estuvimos encantados de tenerte en nuestro programa Raúl, esperamos verte en una próxima oportunidad y adiós a todos los telepensantes, que estén muy bien. Adiós Rocío, muchas gracias. Chao, chao. Adiós, chao, Raúl. chao, chao. chao.